Bueno, pero parece... qué coordinación de Lupini con el mariachi loco, ¿eh? Bueno, ya saben que lo mío no es bailar. Pero bueno, parece de cabina, nos están diciendo que ya se logró la comunicación con Yair. A ver, Yair. ¿La pueden poner, por favor, arriba? A ver si es cierto. Yair, Yair, buenas tardes. Sí, bueno, bueno. Sí, Yair, ¿cómo estás? Qué tal, cómo están? Felicidades por el programa, felicidades, muchas. Te quieren aquí, Yair. Sí, muchas gracias. Andan diciendo que se te subió y todo, ¿no? A ver, cierto, Yair, a ver, es que no entendemos nada. ¿Por qué trataste a nuestra reportera Carolina Manfredi de esa manera? Exacto. ¿Dónde? No me acuerdo. ¿Cuándo? Ay, no te hagas. Yair, está grabado, está grabado. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Ahí, te abordaron y tú maltrataste y sacaste con seguridad a nuestra reportera. No, yo, Carolina, ¿sí? Mira, te voy a decir la verdad, te voy a decir la verdad. Carolina... como que no me cae muy bien, la verdad. Ya. Oye, pero habías dicho que era tu amiga. No. Dijiste en toda la entrevista que era tu amiga. Deberías de ponerlo por cara más simpática, no sé. Muchas gracias, quiero aclarar. Permítame. Quiero aclarar que muy amablemente Yair se prestó para esta broma. Por supuesto, él no es así. Siempre está pisando el suelo. Sí. Es una gran persona. Un aplauso. Nuestro padrino. Gran padrino. Felicidades. Patadita a los tres. Patada, a ver. Patada a los tres. Ay, y luego patate. Venga, ánimo. Toma el... De burrito, venga, ánimo, güey. Eso, bueno. Oiga, qué bien. Mira qué botereta que nos hace. Pollazo le voy a dar, ya voy a ver. Carolina, ¿cómo que no? Carolina Manfredi y yo, ahí está mi rey, un besote. Hola, Carolina Manfredi. Ahorita viene para que le des un besito de disculpa. Son mentiras, no la quiero, nada, me cae mal. Ah, son mentiras, sí la quiero. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Tú cómo estás? Bien. Muy bien, contento de estar aquí. Felicidades por el programa. Qué buena oportunidad. Oye, se me olvidó algo. Ahora que eres muy europeo, saludarte de dos besos. Ah, discúlpame. Mua. O sea, en buena Así se le va a saludar a Yair de hoy en adelante, ¿verdad? Soy sonorense, más orgulloso que nada. Oiga, pero nada más escucha el acento, ¿cómo no, pues? Sí, un poquito. Oye, pero espérenme, yo quiero saber, tengo mucha curiosidad, ¿cómo te fue en España? ¿Cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Fíjate que nos han aceptado maravillosamente la canción La Locura, es el primer sencillo allá apenas. Está padrísima. Magnífica canción. Y está muy bien, está en el top 10 ahorita, gracias a Dios, allá en España. ¡Eso! ¡Un aplauso! ¿Tantas canciones de amor y a ti cómo te va en el amor? Pues mira, me va. Tengo amor por muchas partes, por mi hijo, por mi familia. Tengo una familia maravillosa, amigos maravillosos, todos los quiero mucho, toda la bola. Pero el amor de pareja. Pero el amor de pareja no se ha dado todavía. Hace buen tiempo que no tengo novia y... No se nos da. ¡Chicas! Pero sí quiero, tengo mucho que dar, Oye, ¿cómo te gustan las mujeres? Así un prototipo de mujer que Mira, no me gusta todas? Una mujer transparente, sincera, inteligente. O sea, muy blanca. Preciosa. Ahí va bien. Vas a ver, Luquito. Oye, pues, pollazo. Espérate. Con el melón también. Melonazo, Yair. Nos quedamos con él nada más, Luquito. No, vente, Luquito, te queremos, hermano. Vente para acá, vente. Yo no te voy a pegar con el pollo, Pollazo, me traes de pollo. No, más que sea una mujer, te digo, sincera, ¿no? Una mujer que quiera compartir, que quiera disfrutar, que le guste a mis amigos, que le guste a mi familia, al igual, porque así soy yo también, ¿no? Y que le cantes al oído y que le guste tu música. Maldito amor. ¡Ay, Yair! ¿Por qué no pasas con nosotros aquí y nos cantas esa canción que es bellísima? Encantado de la vida, claro. Cada beso de ti que probé se eternizó en mi piel. Cada caricia callada hoy grita un te quiero. Cada roce en tus labios de miel me desgarra la vida, me quiebra hoy la fe.
tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Maldito amor que me ha destrozado el corazón. Bendito amor que me ha conducido hasta el mismo cielo. Maldito amor que se me ha robado. Arrancarte de mí, no te puedo olvidar. Llevo tu espina clavada en el fondo del alma. Aún recuerdo tu olor como ayer, cuando tú me abrazabas vencida de placer. Tanto te amé y te has ido sin saber por qué. Estoy feliz de que estén aquí, muchas gracias por sus gritos, aplausos, apoyo por todo, muchas gracias. ¡Qué padrino, señores, señoras! ¡Qué padrino! Sí, ¿quieren venir acá? Ahorita les cambio. No saben, lo venden lejos, pero además huele riquísimo, ¿eh? ¡Ah! Oye, ¿qué te perfume me gusta? No me bañé. No se bañó, solo se echó el Es el secreto. Ok. Para que se ingran. Las feromonas. Esas son las buenas. No sé qué sea, pero esas son las buenas. Esas son las que atraen a la gente. Tenemos un chorro de mails, ¿no? Sí. ¿Vamos a leerlos? Empezamos. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se han comunicado, que le mandan saludos a Yair. Bueno, otros que nos felicitan. Ana María Gómez de Pachuca, Hidalgo. Les mando mucha suerte. Qué buenos chismes del espectáculo. Felicidades. ¿Verdad que tenemos buenos chismes? Ay, Carolina. Aquí tenemos uno que es especial para Luquini, que nos manda a felicitar Mirna Cisnero de Tehuantepec, que estaba en México, que qué buen programa, que nos desea mucho éxito, que está muy bueno. Y un beso a Luquini. Mirna, yo se lo doy. Mira acá, Pablito. ¡Chiquito! Aquí tenemos otro, mi queridísimo Yair. No sé qué Arriaga, me parece de 19 años, Hermosillo, Sonora, vaya padrino. Eso. Por favor, denle un beso a Yair de mi parte y díganle que se dé la vuelta. A mi tierra hermosa, Sonora. Sonora querida, tierra consentida. Ya leí bien el mail, es Carlos Arriaga. Ay, también. También le mandamos un gracias, beso. Gracias, Yair. Venga, ánimo. Y ya estamos aquí de regreso en Chiflando y Aplaudiendo con el concurso ¿Cuánto Sabes? Por el cual... ¿Cómo la ¡Está que la cabeza! ¡No, bueno!
Marín, bueno, vámonos con la siguiente pregunta. ¿En qué océano? Hay preguntas que te hacen y te quedas realmente con una respuesta absurda o de plano. Te quedas así, contestas cualquier cosa, ¿no? Por supuesto. Vamos a ver qué preguntó Mauricio en la calle de la gente. Vamos. ¿Y se quedaron? Así.